Hoy, Noches de Buenos Aires nos lleva a Avellaneda. Vamos a pasar la noche con Jonathan Rodríguez, viendo cómo él vive su noche. Es una persona sumamente inteligente, lo van a ver en muchos momentos. Pero los golpes que le dio la vida lo lleva a pasar sus noches de esta manera. Para ver cómo él sobrevive en esta jungla, vinimos hasta el complejo de Cines Village, en Avellaneda. Y vamos a pasar su noche. Vamos a vivirla a través de él. A ver, ¿qué te hacía cuando escuchas? Todos se preguntan cómo es la vida de un joven en la Buenos Aires de hoy. Con tantos crímenes, tantas drogas, tanto sexo y discotecas donde circula el éxtasis. Esta es la noche de Jonathan Rodríguez. Contame, Johnny, ¿qué es terminar de laburar y lo que te pasó a vos? Llegar a tu casa y ver que tu mujer te engañó con tu mejor amigo. Sinceramente, sin palabras. A todos nos duele, pero pasan, las cosas pasan. Buenos Aires es una jungla en este momento y nos devora a todos. Nos devora. Desde su infancia, Jonathan, una persona tocada por Dios. De chico, fue muy feliz. Estudió en el Sagrado Corazón, estuvo en el cuadro de honor. Y cuando salió, tuvo su primer amor. Al poco tiempo, como todo primer amor, ese amor se terminó. Pero él era feliz. Empezó la carrera de diseñador gráfico y la terminó casi en tiempo récord. Pero esa vida feliz se ve afectada por el dolor de otro amor. Esa historia ya se va a encargar de contarla Jonathan. Como podrán ver, durante todo el tiempo que pasamos la noche con Jonathan, a la gente le llamaba la atención que lo filmáramos. Él es una persona común, no es famoso, pero él es especial. Él es tan especial como cada uno de nosotros. Jonathan tenía en el bolsillo nada más 4 pesos. 4 pesos le quedaban. Por eso el equipo de producción tuvo que poner las restantes monedas para que él se pueda comprar una coca. Tengo 20. ¿Y cómo sale la filmación? Estamos probando. Ahí está, 40. ¿Cuándo empezaste a consumir vos? Hola. Quiero con vos, chao. ¡Ahora Miranda! ¡Corre, loco! ¡Corre! Esa fue la primera, pero no la última de las ocasiones las que trataron de dispararle al equipo de producción. Es una zona muy complicada y de mucha marginalidad la que rodea el complejo de Cine Village. Cuando estuvimos más tranquilos, pudimos entrevistar a Jonathan. ¿Por qué venís a los cines, Jonathan? Porque es una manera fácil de robar carteras. Cuando la gente está disfrutando la película, está todo oscuro. Le abrís la cartera a las mujeres y le puedes sacar la billetera muy fácilmente. Mayormente cuando vienen a estos lugares vienen con mucho dinero. Bastante. Por ejemplo, esa mujer que está allá, ¿es un blanco fácil? ¿Es un blanco fácil esa ¿Cuál, mujer? ¿Cuál? ¿Rojo dice usted? Sí. Es bastante complicado porque hay mucha gente alrededor, hay mucha luz, y hace veces que se mueve. Vos trabajabas de diseñador gráfico. ¿Fue lo de tu esposa lo que te encaminó en esto? No, la verdad que no. En parte sí, porque bueno, fue lo de mi esposa, empecé a drogar por la droga me echaron de trabajo y bueno, tuve que empezar a hacer esto para conseguir dinero para mantener la drogadicción. ¿Qué es lo que quieres hacer cuando te drogas?
quiero olvidarme lo que me hizo la hija de puta de mi mujer. No me puedo olvidar esa escena, yo llegaba de ir a buscar el pan para mis nenes, que tenían hambre mis nenes, yo matándome a las 6 de la mañana, a las 8 de la noche laburando, y yo acá si me la encuentro con el sodero, qué hija de puta que es. Entonces con la droga me olvido, me entro en un mundo nebular y me hace olvidar de todo, por lo menos paso una hora, dos horas que no me acuerdo de nada. Además de ser el sodero, era el mejor amigo. Sí, mi gran amigo entrañable de toda mi vida, Benjamín, el sodero, me dejaba la soda gratis, con razón. Si se culiaba a mi mujer, más vale que me dejara la soda gratis, el hijo de puta ese. Eso es lo que vos anhelás, Jonathan. Una pareja. Sí, es lo que a mí me parece. Eso es un hijo de puta, porque vos me mostrás eso para hacerme sentir mal. Me haces querer que me drogue de nuevo. Vos estás en la televisión, pero sos un hijo de puta. Me hace mal. Lo único que buscamos nosotros es lucrar con la condición depresiva de Jonathan, para parecer que la TV es humanitaria. Dame droga, quiero un saque. No, puta, no me droga. ¡Ah! ¡No es droga! ¡Toma! Ese fue el momento en el que Jonathan, presionado por los terribles recuerdos de su pasado, perdió el control de sí mismo y me golpeó. Me golpeó descontroladamente, pero yo lo comprendo. Sus golpes no eran contra mí, sino contra esta sociedad, esta jungla, que lo presiona y lo devora. Lo devora. Jungla que devora. Devora a Jonathan. Jonathan lo devora. Y nos vamos en busca de otra noche de Buenos Aires. Nos vamos a los calecores porque hay que comer, viste, loco. Yo, ¿qué te crees que lo hago por gusto esto? Acá viene la cana, viste, me agarra, me pega, me hace de todo. Me dice negro de mierda y ellos se llevan los cables de cobre. Yo tengo que laburar, viste, para mí es un laburo hacer esto. Puro para el cana es un laburo cagarme a piñas, para mí es un laburo robar cable de cobre. Y si la gente se queda sin luz, que se joda, ¿viste? Esto es una jungla.